Mom and dad don't look so hot. They say, so get it over the hill. Va pasando Chávez, ataca León de Huánuco, viene el centro, Almirón se acomoda, Almirón va a levantar, Almirón, qué golazo, qué golazo, no, qué gol. Golazo. No, no, qué golazo. ¡Abusivazo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Almirón, señores! Levantó la pelota, se generó el espacio, dejó pagando a los centrales y aparece para mandarla abajo. Ante la salida por parte de Forsyth, señores, él solo, Almirón le da vuelta al marcador. Y en este segundo, ¡qué golazo Flavio Maestri aquí! ¡El CMD! Oh, ¡qué golazo, ¿no? Un centro al área como viene. El control primero la para de pecho. Se sacan los dos centrales de Alianza y define de gran manera. ¡Qué golazo! Le va pegando para aquí Luis Ujira. Otro centro del Chicho Salas y el segundo de León de Huánuco, el cabezazo de Hidalgo, que es el que mueve a la defensa, y aparece Almirón. ¿A dónde irá Almirón? Pero la gente había ido a ver a Almirón, quería llevarse un recuerdo a casa, por lo menos uno que quede registrado en el cerebro, o en el mejor de los casos, en una cámara fotográfica. El delantero tomó la pelota, se fue contra el arco de Hermosa y le puso un sombrero de aquellos, uno que en Huánuco sería de mucha utilidad por el sol permanente. La orden será de George Buckley. Aquí va otra vez León de Huánuco. ¡Gol! El encargado de los goles de aquí en adelante, León de Huánuco. Para eso lo trajeron. Apareció Almirón por arriba. Ganó, anota y a celebrar en el Banciche de Trujillo. León le gana a Vallejo 1-0. Veremos desde el rincón. Otra vez el centro, la pelota arriba, cabezazo, gol. Anulado. ¡Gol! Empujón. Ah, ah, ya, 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 ya. Empujón. Anulado. ¿Anulado? Sí. Correcto. Es lo que le ha cobrado Carrillo a Almirón al momento de saltar, que empujaba a un jugador de Alianza Lima. Pero no sé, yo no veo ningún empujón. Yo no veo nada. Gol válido, me parece, León, ¿ah? Yo, la verdad, no veo nada. No veo un empujón de Ibáñez, de Almirón. Pide Saritama, se la dan. Saritama, la marca de Segarra, balón para Rodas. 31, segundo tiempo. 1-0 Deportivo Quito. Gol de Cambindo en contra.
Rodas para Almirón, falló Espinosa. Va Almirón, Almirón lo tiene, Almirón. Pasa por acá Chávez, tiene el empate Chávez. Y ahora Espinosa saca el pánico. ¡Qué gol erró León de Huánuco! La pifia de Espinosa, Almirón hizo todo bien. El recientemente ingresado Chávez, todo mal. Vuelve Rodas y recupera. Todo es en el mismo tono, ¿no? En el mismo ritmo. Sí, no hay quien rompa la monotonía, ninguno de los dos equipos. Tocó Almirón, a ver para Peña, Peña. Muy bien Hurtado. Uno no le augura mucho futuro aguantando el 0-0. Deberá mejorar Quito, no obstante. Todavía el resultado está bueno para León de Huánuco, si bien nunca es bueno perder. Almirón. Cuidado, Barrera. Mete el centro, está el descuento. ¡Gol! Jorge, lo hacemos por deporte. La verdad, muy bueno primero lo de Vergara en el centro. Un centro de eso del Chato Vergara que entró en el segundo tiempo. Que tiene Telefónica para preguntarle un poco sobre este momento de Cienciano. Él de alguna manera, bueno, estaba intranquilo obviamente con el rendimiento. Ajá. Pero también estaba seguro de que el proceso iba a continuar. O sea, en ningún momento, a pesar de que se cuestionaba si es que ganaba, porque hace cuánto venimos diciendo, si pierde Cienciano se va, sí, si viene Cienciano se va. Y el gol, lo bueno del CNI lo hace este chico Almirón. De alguna manera, estaba intranquilo obviamente con el rendimiento, pero también estaba seguro de que... Alfredo Ramuda, cuidado, aquí está Almirón, Almirón tiene empate, Almirón, gol. Perdió un penal en el primer tiempo y él con dos goles lo empata hasta el momento. CNI 2, San Martín 2, Sergio Almirón, Ramón Quiroga aquí de SPD, porque lo hacemos por deporte y la bailanza de por medio. Sí, señor, de Sergio Almirón, baila chiquito lo que quiera, estás permitido. Buen y... Mirón está, sí. ¡No! Que no es un Mirón, adentro miró, apuntó y disparó y puso el segundo. Juan Manuel Gavilán, tus impresiones. Ahí estaba Almirón como siempre, peligrosísimo dentro del área, le gana Vázquez al cierre de Marengo y en primera el goleador le cruza la pelota a Bortoboy y en 3 minutos, amigos, el Boys ya está 2-0 abajo. El segundo gol del torneo para Sergio Almirón. Esta puede ser para el CNI 2 contra 1. ¡Oh! ¡Guevara, va, Guevara, Guevara, va! ¡Sí! ¡Gol! El puerto en silencio, ¿no? Con el gol de CNI, escapada mortal, luego el error de Muriches y solidario Vergara. Ya había visto cómo se acercaba el Mirón aquí. No puede darse. Y se la deja libre solo para que el argentino la toque. De local para CNI luego de 3 fechas. Ya CNI no lo pasa por encima. Bien Zamora, quiere para habilitar a Sergio Almirón. Te confieso, Gonzalo, yo pensaba que CNI no... Yo creo que va a seguir peleando por ahí abajo, pero ya muestra síntomas de recuperación. Mira Zamora, habilita al uruguayo. Victoria de CNI. CNI con este equipo que repite Marcial Salazar, el error de Vegas en la salida y Almirón que convierte. Un 11 que no se refríe nadie, cuidado con el aire acondicionado en Iquitos, porque ese 11 de CNI que repite siempre, ¿no? Dituro, Rebaza, Rodríguez, Zamora, Pavón, Castillo, Portilla, Barrena, Vergara, Ramúa y Almirón. Que no fue en barristas, las que siempre van. Las que siempre van. Las bailarinas siempre. O sea, todo igual en CNI. Tiene un 11. Sí, sí. Ahora Hurtado. Venía Hamilton Prado. Cuidado con Almirón. Cuidado con el descuento. Almirón dentro del área. Almirón. Gol. Tino. Esto se pone bueno. Y va precisamente por el baile. Almirón.
por de parte. Fíjate que todo inicia en una devolución fuerte de Zamora. El central termina perdiendo la pelota, un pelotazo largo que termina ahí. Pero esta... Adelante, porque él lo hace el autor del segundo gol a los 10 minutos. A los 10 minutos CNI ya ganaba 2-0. Ajá. Buscándose siempre el espacio, parando la pelota con el pecho. Este es el segundo gol del compromiso. Almirón ante muy buen servicio de Barrena. Intigas, que próximamente tendrá a Edgar Ospina como técnico del equipo. Ya llegó un arreglo con el equipo ayacuchano. Y seguramente va a tener que ordenar. El problema de Intigas en este compromiso ha sido básicamente defensivo, ¿no? Este es el tercer gol, también Almirón, ya en el segundo tiempo. Triunfo claro de CNI, sin discusión, de local, ante una muy buena asistencia de público en Max Austin. Siempre la gente en Iquitos llena el estadio, ¿no? Así es. Para la zurda esa la maneja. Uno de los secretos, si se puede hablar de secretos, es que la formación no cambia de 12, 13 o 14 jugadores. Y eso le ha dado un... Eso es con un poco de fortuna, porque no ha tenido expulsiones o no ha tenido suspensiones graves o lesiones que puedan a veces alterar el trabajo grupal. Cuando los jugadores andan bien y no hay cambios en la estructura futbolística, los rendimientos colectivos salen. Dos goles de... Con la contra de CNI. Va Noroña, va a encarar Noroña Vilches. Va Noroña, pasó Noroña, le pega la pelota al palo. Aquí la pelota viene para Almirón. Está el empate, gol. Gol. Adelantada por parte de Almirón. Quiero verla aquí en la repetición. Fueron tres en la primera etapa. Veremos cuánto van a dar. Cinco en el agregado. Ya hizo la seña de Villanueva y aquí viene en el área. Cuidado, viene Ramúa también esperando. Este es Barrena, saca el centro. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Almirón, amigos! Verso del arquero del Calve. Quedó solamente ahí en la esperanza de evitar el gol, pero sin embargo lo encontró Almirón. El descuento. Faltan cinco y... Y un minutito más para 90. No sé lo que puede pasar. Alianza la tenía, pero la perdió rapidito. Y va a llegar este pase en profundidad en la Copa Cable Mágico. Muy bien, Ramúa. Sí. Y qué buena definición ahí del argentino Sergio Almirón. A los 30 segundos, él. Antes del minuto, Gonzalo. Golazo, ¿ah? Sí, la trabajaron bonito, ¿no? Este equipo de CNI. Me acordé de ti, me acordé de ti en el gol. ¿Te gusta CNI o no te gusta CNI? Más o menos. A mí me muy encanta. Muy light, muy light. No, pero ¿qué pasa aquí? Presupuesto CNI. Dos chancáis. A ver. Y van al frente, son verticales, encaradores, tienen un goleador. Pero tuvieron una racha mala en los últimos partidos. ¿Quién está el primer juez de línea? Yupanqui, el segundo Carlos Glass. Bueno. Esto termina en gol. Aquí está el segundo, al arco. ¡Gol! Almirón. ¡Gol! De CNI de Iquitos. En cualquier momento caía. Sabe lo que hace cuando tiene la pelota en los pies. Toc, hazlo. Le dijo 2-0. Gana de visita CNI. Lo acaba de decir. Salazar está muy, muy desorganizado, muy descontrolado. Una contra excelente de este equipo de CNI que sabe jugar de visita. CNI va a tener que aguantar, pero el cimbronazo, porque la gente de Galo va a salir, pero con todo en busca del empate. Va a tener que tener la pelota, cuidarla. Ahí está, la ojo contra con perfecta. Esta. Se viene habilitado para el tercero. Ramúa, aquí puede estar. Balón abajo, Ferreira. ¡Oh! Insiste otra vez, ahí está el Almirón y el tercero. ¡Gol! 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 Para que ahora... En Chimbote, CNI nuevamente amplía la diferencia. Le gana a Galvez 3-1. Qué bárbaro, CNI. Sale con todo, recupera una pelota en la contra. Bien la gente del CNI. Se equivoca, me parece, el hombre del CNI primero. La defiende, genera fútbol. Almirón, Almirón, gol de Almirón, gol de Almirón, gol de Almirón, gol de Almirón. ¡Gol! ¡Gol!
CNI quiere seguir en primera, que CNI ahora prácticamente liquida el partido en Chimbote. Parece local, gana 4-1. Qué bárbaro. Qué importante tener un 9 como Almirón, que juega siempre al límite. Aquí está para pegarle al Almirón. Almirón y canta otro Calmirón. ¡Gol! 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 1-1 CNI. Goleada en Chimbote. Ahora sí, le pintaron la cara al equipo local. Pero claro, hasta el utilero se va a ir después del 5. Listo, Almirón. Almirón. ¡Gol! Como te había anticipado, va Farro al palo, lo adivina. Pero fue un remate bastante, bastante esquinado, bien definido, tiene mucha técnica Almirón. Y ahora va la San Martín con Fernando del Solar. Tintín, dos goles de Almirón y triunfo de CNI. Dos goles del que está haciendo los goles. Y CNI yo creo que está librando se está librando la baja, está haciendo una muy buena campaña. En Iquitos se está haciendo imbatible. Almirón en 5 minutos del final. Va Almirón. ¡Gol! De ese pie izquierdo que ha marcado tantos goles ya en el torneo peruano. Buen delantero este Sergio Almirón, este 9 zurdo que trajo el conjunto iquiteño. Le hacen el penal al 9, lo define el 9, gana el CNI con gol del 9. Amacando Mauricio, 4 o 5 hombres de Newell's en el área, va para Almirón. Pídele. La pide Bieler y Almirón, cabezazo, Monzón, llegaba Almirón para debutar en la red. Había banderín en alto de Cristian Navarro, estaba Almirón sin embargo. Quiroga. Se levanta la gente de Newell's, empieza el alarido cuando la tiene Mauricio Perduti para alguna de sus corridas. Las indicaciones de Pompey es que jueguen, que toquen, que sean precisos, que estén atentos además. Hay córner para Newell's después de la salida de Maidana. Bernardi, Estigarribia. Te sale el Mirón. Bernardi para Almirón, está gritando, espera Bieler, ahí está Almirón para Bernardi. Salía Cura, que el rebote y Cura desde el piso. Estigarribia con Camacho. En el área Almirón, pelota para Sergio Almirón. Había banderín en alto. Le dio el Jimé. El Jimé es el segundo asistente de Mauro Villar. Ahí está. Que con Pellerano roba el Mirón. Ubre Galeano, le va a quedar a Farabelli. Sichero reclamaba mano. Óbolo ya lo busca con largo pelotazo al Mirón. Va a correr al Mirón, va a llegar al Mirón. Lo va a marcar Pablo Aguilar, el paraguayo. Aquí está el de San Nicolás. Al Mirón consigue el tiro de esquina que favorece a Newell's. Lorenzo, ¿cómo Marcelo? ¿A insultos? Sí, sí. Insultos para los jugadores, sí, señor. La va a buscar Almirón. Espera Estigarribia. Aquí está Almirón. Por remedio viene Covelli. Sperduti. Saldrá lejos a buscar Campestrini. Descuelga bien Campestrini. Por el punto penal anda Mateo. Lo busca Newell's. Viene el centro. El cabezazo. Llegaba y se toma el rostro, la cabeza. Almirón se lo acaba de perder. Era un buen gesto técnico del delantero. La marca Villalba.
Si le roba el Mirón, no hay falta, dijo Mauro Vigliano. Le quedó Mateo, ahora para el Mirón, viene para Covelli. En la marca está Lisandro López. Espera el Mirón, se viene Newell por el descuento, va Covelli. De ninguna manera Villalba ha sido responsable de este 0-2, o no ha sido de los que más ha desentonado. En todo caso, los problemas estuvieron en el fondo. Con mucha facilidad el defensor de Arsenal. Almirón. Gana Almirón. Juega con Estigarribia. Covelli. Marca López. Le va a quedar a Camacho. Se viene Perduti ahora. Aplicando a Camacho por el costado. Se viene Mauricio Perduti. Abrió para Camacho. Se viene Camacho. Espera Almirón. En la marca está Pérez. Sigue Camacho. Sigue Camacho. Centro para Perduti. Palomita. Le quedó Almirón. Tampoco. ¡Tiene gol! Perata, se desahoga Sensini, llega el 2-2, empezó otra vez por Camacho, en realidad antes venía por Esperduti, después para Camacho, el rebote, va, viene y Almirón, Almirón convierte 2-2 a los 8 y medio, el partido está empatado, lo hizo Almirón, abrió para Comelli, espera Almirón, viene para Almirón, ve, no, pegó en el travesaño, señoras y señores, aunque usted no lo crea, créase o no, de replay, esto sigue 2-2. El partido del revés. ¿Por qué? Cuando vemos el cabezazo nuevamente y el travesaño. Newell's. En ninguna, por lo menos, de las que hemos podido, de las que han sido trascendentes. Camacho para Almirón, el desvío. Y va directo al arco, señoras y señores. En este segundo tiempo complicado para el conjunto rosarino. Almirón de primera. Corre Martínez. La devuelve Fabricio Fuentes. La deja correr muy bien Bieler, la pelota viene para Almirón. Atacan dos, defienden cinco. Sí, defienden cinco. Insiste Almirón, a ver qué hace Almirón solo contra todo. Marca Cubero. El tiro de esquina para Newell's. Desde la izquierda cedido por Fabián Cubero. Que está a un punto de River. Segundo en el campeonato y le queda el partido con San Lorenzo. Que se va a jugar en la cancha de Boca y a puertas cerradas, parece. Almirón. Vela. El rebote, quiero limpiar. Allí va teniendo Aranda para Orteman. Orteman baja, mira el área, sigue Orteman. Tocó profundo, llegó Romero. Romero tiró. ¡Gol! ¡Almirón! Sergio Almirón define. El cruce oportuno en la aparición de Almirón para empujar esa pelota. Orteman metió el pase profundo, perfecto para Romero. El uruguayo cruzó, el argentino definió. Olimpia le está ganando a General Caballero 1-0. Arioso, la pelota arriba, buscaba Marín, que bien ganó. Sigue el colombiano con el balón, cierra de fondo oportunamente sacando Báez. Marín ganó de vuelta, Marín con la pelota, Marín enganchó para Biancucci, mal parada la defensa, Biancucci el centro, pelota arriba, golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Olimpia! Almirón cerrando en el segundo palo, aparece aplicando el golpe de cabeza. No perdió nunca la pelota Vladimir Marín. Pasó por Báez, dejó atrás pagando la marca a Saldívar. El centro y aparece Almirón para colocar de cabeza a Sergio Almirón. Así ganó el colombiano la pelota para Biancucci. El centro, Almirón cierra oportunamente. Olimpia amplía la diferencia por Sergio Almirón. Olimpia le gana Independiente 2-0. Va perdiendo forma de partido, mientras que estaban los titulares, mejor Libertad. Y ahora crece Olimpia con esta acción, pelota al medio. ¡Gol! ¡Gol! De Olimpia, Almirón. Entró Sergio para marcar y lo hizo, lo prometido. Ya no es deuda, entró, marcó 1-0, Almirón. Gana Olimpia, el que jugó peor.
Tocó Marín. Y agarrate Libertad, que quiere ampliar la diferencia Olimpia. Media vuelta quiere Almirón. Se entretuvo, salió, buscó la banda. Aguantó con el cuerpo. Sacó el centro que sale amortiguado por un costado. Pelota para Olimpia. El autor del gol hizo esto. Biancucci participa, logró girar, pide Almirón. Biancucci escondió la pelota. Biancucci mira el área, ahora mete el centro. Almirón cabeceó. ¡Nacho! ¡Nacho Doni! La tapada de la noche. El cabezazo de Almirón bien direccionado iba abajo. Muchos gritaron gol. Nacho Don sacó.